Los padres quieren tener la seguridad de que sus niños han sido aceptados en una escuela charter. Desgraciadamente no hay forma de saber eso inmediatamente. Mayormente es una lotería que se hace para ver si hay cupos disponibles. En esa lotería los niños se ponen en una lista de espera y nosotros lo único que podemos hacer en ese momento es ayudarlos con información de otras escuelas. No podemos de ninguna manera tratar de que ellos entren a esa escuela. Ellos tienen que esperar que la lista de espera les diga si tuvieron oportunidad o no, y nosotros más bien lo que hacemos es ayudarlos a darle otras opciones mientras están esperando esa decisión. Cuando se trata de transferencias a escuelas públicas, la aceptación también se basa en cupos disponibles, pero la solicitud también puede ser rechazada porque no ha sido completamente llenada. Asegúrese de tener todos los documentos necesarios, y la mayoría de los programas van a tener un requisito que es que los niveles académicos de los niños van a tener que ser altos para ser aceptados en las escuelas magnets o privadas.